Presentamos Entrevista. 7:27 de la mañana, la asambleísta independiente Mae Montaño está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Muy buenos días, mi siempre estimado Javier, encantada de estar aquí y un saludo muy cordial y un abrazo a quienes nos ven a esta hora. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es la posición que tiene usted frente a este posible juicio político contra la ministra de Gobierno? Bueno, los juicios políticos siempre son bienvenidos, es parte del quehacer legislativo y digo, hacen muy bien los asambleístas en asumir ese rol. Así que ahora vamos a estar muy, muy atentos a la presentación de las pruebas de cargo de parte de los asambleístas proponentes del juicio y también a las pruebas de descargo que sin duda presentará la ministra de Gobierno. Es como muy temprano tomar posiciones para decir si vamos a votar a favor o en contra, porque lo que cabe responsablemente es continuar todo este proceso, estar atentos. Sin embargo, sabemos que hay temas que van a ser complicados de explicar de parte de la ministra. Por ejemplo, el uso de recursos del Estado en actividades personales van a ser difíciles de explicar y, como siempre afirmamos, la ley, el cumplimiento de las normas, tiene que ser igual para todos, sin privilegios y sin preferencias. Así que estamos atentos. Perfecto. Y lo otro, este proyecto de ley de crecimiento económico, ¿qué enredo que tienen alrededor de quienes de alguna u otra manera, cada uno de los asambleístas, han ido analizando en estas reformas económicas? Indudablemente. Es un enredo, ¿no? Sí, sí. Para sí. Ustedes. Esa es como la palabra precisa para descifrar a este gran proyecto, no digo gran por la calidad, sino gran proyecto por la cantidad. Su tamaño. Exactamente. Es un enredo. Yo lamento sobremanera que el gobierno nos haya metido en este enredo. La falta de transparencia, de delicadeza y de tacto político, inclusive de la falta de estrategia, una estrategia concreta en un momento que todavía es complicado para el país, porque estamos recién superando una crisis con elementos, con causas que superviven, o sea, que están ahí y que debieron ser consideradas de manera estricta por el gobierno para presentar, primero, un proyecto que fuese eminentemente especificado, o sea, específico, con reglas claras sobre temas de la urgencia económica y no hacer este enredo, este tutti frutti, esta fanesca, o ya no sabemos cómo llamarla, o este combo que nos presenta o que nos presentó a la Asamblea de tantas materias con tantos temas que aparentemente han estado como escondidos en un veneno que ha tenido por fuera una cascarita de dulce, eso que le hemos llamado siempre un caramelo envenenado, y que cada día va saliendo con sorpresas. Dicho eso, frente a este enredo, yo creo que los asambleístas debemos actuar con responsabilidad. ¿Y la responsabilidad significa que retire el Ejecutivo el proyecto? No, ¿sino? De ninguna manera. Actuar de manera responsable en este momento no significa tomar posiciones extremas para decir todo esto es malo, todo esto es bueno. Yo creo que en este momento la responsabilidad de los asambleístas es tomar aquello que la Constitución nos permite. ¿Qué le permite? ¿Podemos modificar el proyecto? Sí, podemos modificar el proyecto. Eso implica la capacidad crítica, analítica, primero de entender qué cosas le favorecen al pueblo ecuatoriano o a sectores importantes del sector ecuatoriano. Y no digo importantes por la posición en la que estén ubicados, sino importantes por la situación que viven en este momento. Y eso es responsabilidad. En mi caso, no podría, en ninguna circunstancia, hablar de un archivo de este proyecto de ley y tampoco de una aprobación completa en combo de este proyecto de ley. Los temas que tienen que ver con más de 8.000 familias y jóvenes que han estado perseguidos por el Estado, porque fueron beneficiarios de créditos educativos que no han podido pagar. Correcto. Pero también de becarios que se convirtieron en deudores del Estado y que están en coactivas ellos, sus padres, sus madres. Algunos de estos jóvenes inclusive han muerto y sus madres y sus padres han perdido su trabajo. O sea, ese configura una situación humana y social profunda, cuyos temas de remisiones y de renegociación están contenidos en esta ley. Para mí, solamente ese tema ya me despierta la sensibilidad
para hacer un link con estas personas que sufren una situación especial y para sacar esos temas que consideramos positivos por su impacto social y otros que han sido reclamados permanentemente por los pequeños comerciantes, por los pequeños emprendedores, por los medianos y por todos quienes han sido afectados por el pago del anticipo al impuesto a la renta. O sea, pagar una renta cuando no se ha ganado es una cosa que no tiene nombre. Nadie y así entiende. Hay otros temas. Claro. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, mi estimado Javier, hay que hacer el esfuerzo por separar estos temas positivos, por modificar algunos que también pueden ser modificados y por negar aquellos que consideramos que son nocivos y que definitivamente no debieron nunca ser parte de un proyecto de urgencia económica, sino que debieron llegar por la vía ordinaria. ¿Hay menos beneficios y nuevos impuestos a los ingresos, sí o no? Hay algunos temas impositivos que deben ser debatidos, y no lo hemos podido debatir a profundidad, los temas impositivos, porque hemos estado inmersos en esta cantidad increíble de temas que tienen que ver con lo monetario, con lo financiero. O sea, con lo tributario, con todo. Exactamente. Entonces, lo que le habíamos pedido a la comisión es que actuara con absoluta responsabilidad, inclusive en un trabajo conjunto con el equipo económico del gobierno, que se equivocó y que ahora tiene la posibilidad de enmendar para darnos en un segundo debate, un segundo debate que está ya atrasado. Y que debió llegar ya, el informe debió llegar ya hace rato, la posibilidad de una metodología específica, que inclusive ya la hemos aplicado en otras circunstancias, para bloquear, ¿no es cierto?, por artículos que son convenientes, que pueden llevarnos a un consenso, aquellos que deben ser debatidos con mayor profundidad y aquellos que definitivamente no van a tener la posibilidad de ser aprobados. ¿Cómo anda el tema de las reformas electorales? Quiero que sea concisa, Mae, por favor. Las reformas electorales están también estancadas. Ahora tenemos para todos en este fin de año. Están estancadas y la Asamblea tiene la obligación de sacarlas máximo a fines del mes de noviembre. Perfecto. No puede esperar más porque luego tenemos dos meses en los temas de las objeciones del presidente. Corren los plazos. Pero hay temas que también hay que centrarnos en el tema de qué puede hacer la Asamblea. Yo creo que el tema del método de asignación de escaños y sobre todo los temas que tienen que ver con la transparencia financiera, el manejo económico, el uso de los recursos públicos indiscriminados de parte de los gobiernos, tanto central como locales, son temas que nos convocan. Perfecto. ¿De dónde sale la plata? Si es plata que viene de fuentes legítimas, claro. Si es plata que viene de otras vías. Pero hay temas, voy a concluir en esta parte con esto, hay temas técnicos, operativos y administrativos que son de absoluta responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que tienen que ver con la transparencia, con evitar fraudes. Y es depurar el padrón electoral, el registro del padrón electoral, depurar, auditar y transformar el sistema informático para contabilizar los votos y dar resultados. Y esos temas tienen que ser debidamente inmediatamente resueltos. Ok, Mae, quiero agradecerle, compréndame por el tiempo, pero igual quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted, encantada de haber estado aquí. La asambleísta independiente Mae Montaño. Vamos a hacer un corte y enseguida Fernando estará dialogando con Marisol Andrade, directora general del Servicio de Rentas Internas. Ya volvemos.